Ana Carolina Espitia Jerez, secretaria general de la Gobernación de Boyacá, como delegada del gobernador del departamento, fue la encargada de clausurar el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea de Boyacá, el cual permitió el estudio y debate de varios proyectos de ordenanza. Se discutieron algunas de las otras iniciativas, como el tema del traslado de algunos recursos, que de igual manera permitirán que se fortalezcan sectores como el sector de educación, de salud, de infraestructura, que, insistimos, lo importante es que estos recursos realmente se vean en proyectos que beneficien a los boyacenses. Nosotros reconocemos que la Asamblea es el escenario para dar este tipo de discusiones a las distintas iniciativas que tiene el gobierno departamental, y desde luego la Asamblea Departamental es la representación de la ciudadanía y todas esas opiniones son bienvenidas para fortalecer y hacer que los proyectos tengan el mejor resultado posible. Asimismo, la secretaria general calificó como importante el trabajo de los diputados para enriquecer la gestión de la administración seccional, fortaleciendo cada proyecto de ordenanza de la gobernación y así cumplir los propósitos que tiene el gobernador con la comunidad. Un tercer debate, un proyecto de ordenanza que también es bien importante, que es el proyecto de ordenanza que permite definir cuál será el mecanismo bajo el cual será la administración del terminal de la ciudad de Tunja. Este, recordemos que es un proceso que requiere además la concurrencia por parte de la entidad territorial, es decir, de la ciudad de Tunja, donde esperamos que la alcaldía municipal y el consejo hagan lo competente para que de alguna manera u otra podamos avanzar y le podamos entregar en el menor tiempo posible, no solo a los tunjanos, sino a todos los boyacenses, una mejor terminal para poder tanto recibir a nuestros turistas como también para que nuestros ciudadanos y nuestros boyacenses puedan tener unas mejores condiciones cuando se movilizan en el departamento. Según Espitia Jerez, durante este periodo de sesiones extras, los diputados han dado respaldo a 4 proyectos de ordenanza que por su legalidad y conveniencia para el departamento pasan al despacho del gobernador Carlos Amaya para que sean sancionados.